Buenas noches, afición de Pumas. Bienvenidos a este bonito programa del lunes. Ya estábamos de volver, tuvimos fecha FIFA y pues bueno, ya regresamos al fin a hablar de nuestros Pumas, que lamentablemente se nos escaparon esos 3 puntitos por ahí en el partido con Monterrey, pero fue un partido un poco complicado, la verdad, por cuestiones de bajas y de amarillas que por ahí tuvo también la parte de Monterrey, pero vamos a estar platicando acerca de ese partido y de cómo lo vieron. Así que pónganos en los comentarios cómo lo vieron, si estuvo bien, si estuvo mal. Ya saben que nos encanta aquí la polémica y vamos a empezar con eso. Pero antes de meternos a las polémicas, que saben que nos encanta, voy a saludar a estos hermosos muchachos que tengo el día de hoy conmigo. Soy bendita entre los hombres el día de hoy. Así que vamos a empezar con Lalo. Lalo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo viste todo el partido, encuentro con Monterrey? Hola, hola Ani, Rafa, buenas noches, afición que nos visualiza y escucha esta noche. Muy bien, gracias a ustedes, espero que se encuentren bien. Pues muy contento de estar y regresar con ustedes y triste también por otro lado en el encuentro de ayer por la derrota. Digo, respondiendo a tu pregunta, un partido flojito donde los nuestros tuvieron que haber sacado el resultado y hacer valer la ventaja, igual hacer pesar el estadio, la altura. Tristemente, repito, no se nos dio el resultado. Ni modo, chicos, vamos a tener que trabajar ahora en el siguiente partido que se nos viene, que realmente ya es en unos días, pero bien nos dice Mito Huerta y de repente la mentalidad en el siguiente partido y ahí vamos avanzando. Ya ven cómo es la cosa. Y Rafa, ¿cómo estás el día de hoy? Platícanos un poquito tú cómo viste el partido antes de meternos de lleno. ¿Qué tal, Ani, Lalo, afición? Buenas noches, ¿cómo están? Pues no tan feliz como anteriores lunes, ¿no? La verdad es que ya teníamos varios lunes felices, varios lunes emocionados de cómo venía jugando Pumas. Ahora un tanto desconcertados del funcionar, que ahorita lo vamos desarrollando. Pero me gustaría saludar a los que se fueron conectando aquí en el stream. Roberto, nuestro amigo argentino, Puma. Qué gusto tenerte acá, amigo. Buenas noches, aquí saludándolos desde Nativitas. Saludos, brothers y sister Pumas. Saludos, Robert. Gracias por todo el apoyo. Rosec de Jesús, manda corazoncitos. Marcos Ayala, saludos. Saludos, Marcos. Por aquí, saludos de Rosec. Saludos desde Morelos. Saludos hasta Morelos. Luis Suárez, buenas noches. Saludos, Luis. Charly Vera, vamos. Estuvieron muy flojos, comenta Oscar. Híjole, creo que va a ser el sentir de la mayoría, ¿no? Saludos desde Morelos, Marcos Ayala, saludos desde León. Ya viene la siguiente semana a la universidad, amigo. Dice Roberto, no almorcé, yo almorcé corajes ayer. Ayer fue un partido muy malo y la alineación del turco fue malísimo, comenta Yair. Celis. Luz Domínguez, saludos chicos. Saludos Luz, buenas noches. La luz. SDS, saludos amigos, saludos. Saludos, buenas noches Jair. Saludos hermanos. Pues en sí, un partido muy flojo, como lo comenta la afición. La verdad es que yo esperaba un Pumas mucho más agresivo. Estaba en tercera posición y las sensaciones eran positivas, ¿no? En los pasados partidos. Entonces, estábamos emocionados porque ciertamente era una cartelera que prometía, ¿no? O sea, un Rayados Pumas, pues aparentemente es muy, muy llamativo ver un partido así. Y la verdad es que nos quedó a deber bastante, sobre todo Universidad. Rayados vino a no perder, Rayados no mostró absolutamente nada. Y lo más triste de todo esto es que un Rayados muy malo, te ganó. Entonces, eso es lo que, híjole, las formas es las que siempre debato mucho. Me parece que Pumas pierde, pero pierde jugando muy mal. Entonces, híjole, vino en buen momento porque antes de la liguilla no puedes dar un partido así en liguilla porque te eliminan en la primera instancia. Entonces, creo que vino en buen momento, pero no tendríamos que ver una versión así de tibia en los futuros partidos. No, claro, y eso es parte de lo que vamos a platicar precisamente de eso, porque
Ya teníamos varios partidos en los que no nos quejábamos del mal funcionamiento de Pumas e incluso de la alineación, pero ahorita nos vamos a meter a ese tema en específico. Así que, Lalo, danos tu versión de los hechos. ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Ahora sí, ya, expláyate. Pues sí, mira, igual estoy ahora sí que con Rafa, concuerdo completamente, un partido en el que se debió de haber ganado, un partido en el cual, muy bien lo dice, puntualmente, se tenía una expectativa más grande. Es un partido que llama la atención, es un partido que se visualiza en muchísimos estados, sobre todo aquí en la ciudad, obviamente. El estadio tuvo, creo que, muy buena entrada. Era para que nos dieran un poco más a los aficionados. La alineación, pues, ¿qué te digo, Ani? Esta alineación no me gustó para nada en lo personal, ¿no? No sé qué tal la vio la gente, no, nuestros conectados, qué nos van a decir por ahí. Siento que el turco salió a defender y no a atacar. Aldrete sigue sin convencer, la verdad. Rivas es un buen elemento. Le hacen falta minutos y Molina, igual que Aldrete, ya les está pesando la edad. Les está cobrando factura, ¿no? Entonces, siento que este partido debió de haber sido para más del lado de los nuestros, sin en cambio, pues no se dio. Y pues, como dice Rafa, en un partido ya 4 fechas que faltan para la liguilla, esperemos que sigamos en esta posición de la tabla, digo, que no bajemos. Y creo que no puedes dar una exhibición así a 4 fechas de que inicie ahora sí que lo más fuerte del torneo, ¿no? Sí, no, claro, estoy totalmente de acuerdo porque realmente sí se vio una baja, pues muy considerable y comparto la historia de Rafa, ¿no? Al final fue un Monterrey que no mostró un juego magnífico, aparte de sus 1000 bajas que tuvo porque sí se lesionaron varios de sus jugadores. Algo fuerte, la verdad, sí, que la verdad esperemos que se recuperen pronto. Es rivalidad, pero siguen siendo humanos, chicos. Así que esperemos que se recuperen pronto los muchachos. Pero fue un Monterrey que estaba jugando con lo básico que tenía, porque hasta en los comentarios lo decían, es que ¿a quién metes? Porque ya todos los que estaban adentro eran los que te estaban dando el funcionamiento, y en banca tenías a puro chavito, que pues no tenían los minutos que uno hubiera querido, ¿no? Y aún así nos ganaron. O sea, era como que para que Pumas hubiera tenido un mejor, pues tanto funcionamiento, o incluso ir hacia enfrente de otra manera, ¿no? Pero pues sí hubieron ahí unas muy claras que también vamos a hablar al ratito de esas, que yo creo que han de estar, tanto los que están conectados como ustedes, han de estar bastante molestos con esa situación. Pero antes de meternos a la polémica, que también vamos a hablar de la alineación, que yo creo que a nadie le gustó, de verdad. Rafa, vámonos con las estadísticas, ¿cómo le fue a Pumas en esta ocasión? Fíjate que en estadísticas Pumas supera totalmente a Monterrey. 13 remates de Universidad, 6 de Rayados. Remates al arco, Universidad tuvo 6, 6 remates de los cuales ninguno concretó. Y solo un remate al arco, ¿y qué creen? Terminó en gol de parte de los de Rayados. En posesión Pumas también se la lleva con 52 y 48 respectivamente. Y pues bueno, en el sentir de la alineación, ¿no? Por ahí Julio González 6.3, Natán 6.7, Lisandro 6.5, de los más altitos, otra vez es Adrián Aldrete, yo creo por no perder por ahí balones, César Huerta también castigado con un 6.8, Ulises Rivas 6.7. Eduardo Salvio, también de los más altitos con 7, pero en general es de 7 para abajo. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Pues de que la alineación sí fue muy tibia y también de que hubo muchas pérdidas de pelota, ¿no? Se salía de la zona baja y se perdía muy fácil el balón. Entonces, bueno, en general las estadísticas son malas para Pumas. Efectivas para Monterrey por esto que comento de que solo tuvieron una llegada y misma que fue a gol. Entonces, híjole, complicado, complicado analizar así el panorama porque Pumas pues sufrimos de lo que hemos comentado, ¿no? Contundencia. Sí, no, Yo creo que es claro. complicado, ¿no? También por la cuestión de las faltas y la cuestión de minutos perdidos en relación a esto, ¿no? Las lesiones y todo lo que conllevó al partido, digo, también ahí se perdió mucho tiempo y siento que también eso fue un factor importante dentro de la cancha. Sí, Rayados, Sí, no, claro, yo, pero realmente decepciona mucho su planteamiento, ¿no? Con el plantel que tienes, es el segundo plantel más caro de la liga y más vino caro. totalmente a no perder, o sea, el portero todo el tiempo haciendo tiempo,
faltas y se hacían como si fuera una super falta. Sí fueron tres lesionados, que es lamentable, como decía Ani, pero sí considero que el planteamiento de Rayados también fue, híjole, malito. No, y también los clavadotes que se estaban aventando. O sea, también sí hubo dos, tres que sí la querían marcar como penal y yo de oye, no inventes. O sea, era tal cual era, ay, voy a ganarme mi penal, ¿no? Y Entonces por ahí Funes también. Mori y todo, ¿no? Sí, no, o También sea, el haciendo Funes Mori daño. fueron dos, tres que sí se aventó. Así que tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? Pero sí, o sea, realmente fue a no perder y a llevarse el mínimo. Y de hecho, Monterrey estaba muy conforme con el empate, nada más porque pues le salió esta al final. Y realmente porque la defensa de Pumas no hizo nada por detener al jugador. Si se dan cuenta en la jugada, el jugador que mete el gol de Monterrey estaba solo. Nadie lo cubrió, le dieron espacio. A Palermo le pasó al medio de las piernas, que al final de cuentas, pues eso no era controlable, pero pues no había nadie que encubriera al jugador, ¿no? De acuerdo. Ajá, y ahí se descompensó total y pues realmente fue después de la salida de Nathan Silva, que ahorita también vamos a platicar de esa parte ahí. Rafita, bueno, algo más antes de irnos a comentarios. Sí, justamente les quería comentar que hay muchos comentarios y antes de que se los junten bastantes, Sí, no. Reset de Jesús comenta, somos buenos, un mal partido no me hace bajar del barco. No, claro que no, amigo, ni Ah, me no, hagas claro, bajar. jamás, jamás en la vida. Aquí estamos, mira. Siempre con la Sí, frente al alto, comenta yo creo que Oscar nada más Ortiz. debatimos eso, ¿no? El partido flojo que tuvo Pumas, Sí, no, pero no claro. es cuestionable de bajarnos del barco, no, claro que no. No, jamás en la vida. Desde que se perdió con América, se vino para abajo, comenta Eric Rams. Pues después se le ganó a Cruz Azul. No tienen ganas de ser campeones, comenta Luis y Fuentes. Alfonso Bermúdez, un Rayado totalmente defensivo, pero pienso que Pumas debió hacer algo mejor, sí. La agresividad, las formas, o sea, puedes perder ese partido, sí, puedes perderlo, pero mucho más ofensivo. O sea, la verdad es que era un partido en el que Monterrey no te iba a ofender nada, entonces búscalo. Yo con la baja de Nathan Silva y Monroy sí le pesará en la zona baja, comenta Yair Celis. Sí, por ahí Ahorita Monroy, vamos para allá. los Los tenemos también Panamericanos. al Palermo, o sea, por ahí yo creo que no hay que preocuparnos, ¿no? También Palermo creo que lo hará bien. Por aquí Yo comenta Iván espero. Muñoz, no era penal. No penal, no dinero. Ah, por lo de. Hay muchos comentarios de dinero de que solo marca de penal en relación a este Hicieron un comentario, ¿no? montón de memes. Es que la que falló, Hicieron un chorro de bueno, memes. ahorita vamos a entrar en esa, pero. Sí, ahorita nos metemos ahí. Esperen, esperen, esperen. Comenten Iván Muñoz, ya pasó su etapa de dinero con el equipo desde hace dos torneos. Híjole, ahí hay muchas opiniones diferentes, ¿no? Pero sí hay. Opiniones divididas, sí. Así es. Martín Cruz comenta, saluditos muchachos, yo siento que si no hubiera sacado al toro no hubiéramos perdido. Si sí, ese cambio yo no lo entendí. Sí, no, nadie lo entendió. El toro y Dineno, o sea, era para buscar con Dupla, los dupla. dos. Ni Yo Dineno no no sé qué anda en la pensé. definición, solo marca de penales. Sin tirar la playera, no, jamás, amigo. No, no, aquí no hacemos eso. Carlos Beto comenta, golpe de realidad, aunque nos duela, pero nos regresaron a nuestra triste realidad. Este Pumas está para competir en repechaje, a lo mucho para cuartos de final. No damos para más, comenta Carlos Beto. Mi sensación fue, me recordó al partido contra el América, careció totalmente de un plan B, quizá con menos intensidad, era un partido ganable, tenías el factor calor de CU, tenía tres lesionados Monterrey y la marca del gol fue una fiesta. Ah, eso era lo que les decía. Exactamente, comentario de Roberto. Víctor Caballero, fue un gol que no se esperaba, pero hay que concretar las pocas que se tengan y ser más frío al momento de decidir. La del Chino pudo haber sido gol al minuto 3, creo que fue la primera llegada de Chino. Iban mano a mano y termina contra la defensa, ¿no? O sea, el remate. Entonces me parece que por ahí también faltó la contundencia. Se vio claramente el por qué Pumas jugó mal. Díaz atrás, Turco elogió a Monterrey. ¿Cómo es posible que en un partidazo contra las Águilas? Bueno, no dio un partidazo contra las Águilas, amigo. Contra Cruz Azul sí. Con San Luis es pura faramalla. Si algo que no puede volver a suceder es la alineación que tiene actualmente Pumas, le están temiendo hasta las disque grandes. Comenta que fue muy defensivo, ¿no? La alineación. Comentario de Mexa. Ernesto Hernández comenta, tengan cuidado, uno que otro aguilucho opinan asumiéndose que es Puma. Saludos.
Sí, sabemos que andan muy al pendiente, ¿no? Siempre de la página, de los likes y pues bueno, saludos De también, ¿no? todo. Son bienvenidos Salud. todos. Manuel Rodríguez, Está bien, ¿no? Acapulco presente, Pumas hasta la muerte. Saludos, amigo, siempre acá. Saludos. Siempre Manuel acá al pendiente. La alineación, la fecha FIFA, la inseguridad de Dineno por perder la titularidad, todo eso influyó. Pongan y la palabrita que empieza con H que no podemos soltar. Voy a hacerle alusión a Pili porque no vino el día de hoy, pero pónganos. Todavía no me voy a ilusionar para la octava, comenta Sí, Anthony. muy prematuro. Manuel Rodríguez comenta, el que perdona pierde, tuvimos para golear dinero fuera. No sé si para golear, amigo, no fue Pero tan para ganar sí. para ganar, Sí, sí, para definitivamente. ganar sí, también concuerdo. Dani Barro comenta ya presente. Susana Reyes comenta, yo creo que se confiaron, en el primer tiempo estuvo para el olvido de flojera. Sí, yo creo Sí, Gacho. que el peor primer tiempo que le vimos en el torneo Pumas, en Ciudad Universitaria. Se lo lleva este Sí, partido, ¿no? definitivamente sí. Saludos desde Ameca, Estado de México. Saludos, Dani. A darle la vuelta a la página. Ya el viernes tendrá la oportunidad de hacer un gran partido contra Necaxa. Calidad de visitante. Ánimo, gente. Comenta Yair Celis. Y listo. Súper, muy bien. Entonces vámonos a la primer polémica de la noche, que era algo que ya se estaban adentrando ustedes, que es la parte de la alineación, que yo creo que durante varios partidos nos hemos cuestionado la alineación inicial. En algunas ocasiones ha sido pues muy fructífera, ha sido muy buena, pero en esta ocasión tuvimos otra vez al Drete de capitán, que va a ser muy malo lo que les voy a decir, pero yo me emocioné mucho cuando estaba en el suelo y dije, ya no va a entrar, pero perdón. Ay, disculpen. Y pues tuvimos a un Rivas y un Molina entrando, ahora sí que de inicio, ¿no? Entonces, ¿quién quiere empezar a decirme sus observaciones por ahí de la alineación inicial? Lalito. Bueno, pues mira, ya lo comentábamos hace un rato en el punto anterior, a mí, digo, la alineación para nada me gustó. Julio muy bien, ¿no? De primera, Julio muy bien. Sabemos que ya Julio ahorita está haciendo garantía, está repitiendo el torneo de hace unos años. Lo que es Benevendo, bueno, Benevendo ya últimamente también ha hecho las cosas bien, no lo ha hecho mal tampoco, no le voy a decir que ha hecho las cosas mal. Cuestión central es lo que es Natán y Lisandro Magallán, obviamente lo hacen muy bien, están teniendo un muy buen torneo. Aldrete obviamente no me termina de convencer. Yo hubiera preferido a Ergas de principio, ver cómo lo hacía, darle la titularidad al principio, ver qué es lo que, pues lo que lograba, ¿no? Qué minutos se le podía dar y la confianza que tuviera en el equipo, ¿no? En cuanto a Molina, también me hubiera gustado el cambio y hubiera metido a Trigos. No sé, ahí qué les parece a ustedes. En cuestión, pues en defensa no tenemos mucho, chicos, ¿no? No hay como que muchas opciones, ¿no? Delantera me hubiera gustado, bueno, no, más bien me gustó, pero no hubieran sacado a al Toro. Hubieran quedadose con Dineno en la dupla, ya lo decía Rafa, muy muy buena dupla hubiera sido, me hubiera gustado, pero de entrada la alineación, yo siento que el Turco salió a también como que a no perder, pero a un poquito así a perder, ¿no? No sé ustedes. Sí, estuvo muy raro. Sí, fíjate que a mí lo que no me convenció tampoco fue la media, ¿no? En la media siento que perdimos mucho con Molina y Rivas. Rivas, si bien funge como este box to box, me parece que cuando entró el Toti mejoró bastante. De hecho, por ahí se iba a mandar un gol, le pega muy duro a la pelota, entonces me gusta más esta función que cumple el Toti. Ulises Rivas sí funciona como conector, pero la verdad es que le hace falta un poco más de punch. Y Molina pues perdió totalmente la media, ¿no? Entonces me parece, en ese sentido, el Turco se tarda mucho en corregir. Por ahí Tabó, me hubiera gustado también ver a los dos nueves de inicio, tanto al Toro como a Dineno. Entonces creo, a mí tampoco me gusta la alineación, creo que en casa... Y por lo que venías mostrando, tenías que preocupar más al rival. También un déficit totalmente de las bandas. Lo comentaban en la transmisión y la verdad es que ahí sí coincidí con los comentaristas. No preocupaste en lo más mínimo a los extremos. No tenían que ni siquiera hacer su recorrido hacia atrás. Entonces me parece que desde que los laterales no pueden subir,
Pues entonces está muy partida la banda. Todo se lo estás dejando a los extremos, al Chino Huerta o a Salvio, ¿no? Salvio también una versión muy triste del argentino. Híjole, me cuesta tirarle a Salvio, pero la verdad es que en esta ocasión sí, este partidito no me gustó en lo absoluto el 10 de Universidad. Sí, quedó de ver, yo creo que junto con Huerta, ¿no? Un poco Huerta también ahí se vio un poco muy egocéntrico al no colocar esa clara que comentábamos con Gabriel Fernández, ¿no? Sí, Teníamos tenía ahí claro, una oportunidad y clarísimo. también ahí. Y de Huerta Tac. hay una estadística que me llama mucho la atención. Sabemos que viene en buen momento, no por un partido tampoco cambia esto, Sí, pero no. es mucho mejor anotador que asistidor. Solo lleva una asistencia en el torneo. Entonces, Chino, las que tenga, las va a intentar, pero también hay que pensar en que esa jugada tenías al compañero totalmente libre y se la tocas y la marca, ¿no? O sea, creo que hay jugadas que sí puedes intentar tú y te van a salir como la de Cruz Azul, que fue un golazo, pero otras que las intentas y pues termina cerrando y termina costando resultados. Resultados. Sí, no, claro. De hecho, a mí en lo personal no me gustó Tabo como jugó. O sea, no le encontré sentido a lo que hizo y realmente lo sentí en un nivel muy, muy bajito. Y la verdad, pues no siento que haya funcionado del todo. También voy a quejarme de la salida del Toro. Yo no entiendo por qué lo sacó. Yo siento que estaba. El Toro es muy curioso. El Toro te juega de una manera buena, pero no tiene total definición. O sea, siento que él es muy dinámico para hacer ciertas jugadas, pero no te anota todavía como uno quisiera, ¿no? Entonces, por ahí yo siento que era más el tener a los dos nueves, como bien lo platicábamos, para que ambos se apoyen en esa parte. O sea, al final de cuentas, el punto es que anoten y tengan esa definición. Si nos vamos más para atrás, yo siento que tanto que el Chino Huerta no hizo gran partido, pero también siento que lo marcó de una manera correcta, porque tenía un jugador que bajaba y subía con él. Todo el partido bajó y subió con él. Una excelente marcación, de verdad, ahí no me voy a quejar, porque no lo dejaron hacer nada. O sea, y ahí súmale, aparte de que no era su día, pero no lo dejaron hacer nada. Benevendo tampoco hizo gran juego y no me voy a quejar de las maneras anteriores que lo he hecho, pero realmente no hizo un juegazo así como que magnífico. Molina y Rivas bien dicen que ya les empieza a pesar por ahí la edad. Yo creo que sí. Igual que Aldrete, yo hubiera sacado literalmente Aldrete desde el segundo tiempo, desde el inicio del segundo tiempo lo hubiera quitado. Y a mí sí me gusta mucho el plan de dejar a Ergas, porque siento que ya ha mejorado mucho el nivel a comparación de cómo llegó y siento que sí podría estar dando un poquito más. Y bueno, ahí se nos vienen otra baja sensible que vamos a platicar ahorita. Y antes de meternos a esas bajas y a esos movimientos extraños. ¿Tenemos comentarios, Rafa? Sí, Anthony Sea comenta, yo fui al partido y cuando metieron a Dineno fue el peor cambio que hicieron. Híjole, saludos desde Matías Romero, Oaxaca, saludos José. A mi parecer nos hizo falta Poncho Monroy porque Benevendo no ataca y Monterrey salió a cuidar el empate. Y el punto clave del partido fue cuando salió el Toro. Sí, creo que muchos coinciden en esa parte y de hecho lo estuve leyendo también en las publicaciones que hicimos en la página. Sí. Creo que sí comparten esta opinión. Sheiva comenta, Pumas pierde mucho al ataque cuando no juega con Fernández. Este equipo no está diseñado para jugar con un solo punta. Y aparte, algo que tampoco me suena muy cuerdo es, metes a Ergas para centrar, porque sabemos que tiene velocidad, y le quitas un 9. Entonces dejas de preocupar a los dos centrales que tiene Monterrey, porque los dos se van a ir con Dineno. Toto no va a llegar a rematar nunca. Entonces no encontré la forma realmente de esos cambios. El hecho es que Tabo no está para titular, comenta Danik Berrock. Sí, Tabo también muy poquito, ¿no? Muy poquito de Tabo. Siento que funciona igual, un acuerdo, ¿no? Un poco más de cambio, ¿no? Y pocos minutos. Del Prete Efectivamente. y Tabo no tienen lugar en el equipo. Pues tampoco se vio, ¿eh? O sea, hicieron el cambio, pero tocó creo que dos balones y no lo volvieron a mencionar en todo el partido. Yo creo que, ¿A miren, quién? ¿A del Prete? Ah, del PT.
Yo creo que ahí en cuestión de tabú, yo siento que igual hay que darle beneficio de la duda, ¿no? O sea, este es el primer torneo, digo, no está haciendo un poco las cosas bien, pero ahora sí que siempre les tiramos con todo el primer torneo y creo que se tienen que adaptar y llevar este periodo y creo que tienen que hacer las cosas mejor, ¿no? Ahí está lo del Toro Fernández, al principio le tirábamos gacho porque decíamos, no, bien, es muy problemático, o sea, sigue siendo un poco problemático, pero a final de cuentas ya como que dado un poco más de resultados. No sé ustedes. Es que el juego del toro es, a mí me gusta mucho porque retiene muy bien la pelota y casi siempre la gana. O sea, no tenemos en sí, por ejemplo, el Toto no es un jugador muy rápido, entonces lo tienes que esperar para después buscarlo. Entonces me parece que esto sí lo hace muy bien el Toto. Y también remates, o sea, el toro remata muy bien, o sea, la que hizo contra Pero por San Luis. sí, claro. Sí, Pero, por claro. ejemplo, el Toto lo que te hace es repartirte el juego. O sea, el Toto recibe el balón, te ayuda a distribuir. O sea, eso es Ajá, que parte de crea. lo que, el que te crea. O sea, él no está para correr porque realmente no lo va a hacer. Y ahí tienes a un Toro Fernández que te puede ayudar. Tienes a un Chino Huerta que te puede ayudar. Y anteriormente yo les había dicho que me gustaba mucho cuando jugaba Monroy con Toto. O Sí, sea, perdimos o sea, muchísimo obviamente tiempo. ahorita, pues. Sí, no, Sí. claro, o sea, ahorita vamos a batallar unas cuantas temporaditas por ahí con la parte de Monroy, pero sigue con los comentarios porque esa es la siguiente polémica. No creo que al chino lo tuvieran que haber marcado, lo tuvieron bien marcado, ¿no? Con Maxi Mesa en la banda, saludos amigo Lalo, te mandan saludos amigo, Ergas Era lo Toro, que les los tres decía. auténticos bultos. Híjole, Rodrigo López, tan rápido lo matas, Carlos. Por ahí se iba a hacer un golazo, ¿no? Increíble que este tipo de jugadores estén en Pumas. Híjole, no comparto mucho en el Toti. Buenas noches, la Unabarro, ánimo arriba el Pumas y el Chino, y el viernes se gana. Se juega contra el peor del torneo, el último lugar se tendría que ganar. Se Ay, tendría. piedad. Se tendría que ganar, pero el torneo pasado también no andaba muy bien Necaxa y Necaxa le metió 3-1. O sea, no quiero ser pesimista, muchachos, pero en verdad, o sea, si nos vamos a estadísticas, es algo preocupante esa parte. Tiene que haber cambios sí o sí en la alineación. O sea, Híjole, pero es que, o sea, por las bandas como extremo no tenemos más, muchachos. O sea, juega el Chino y no, juega no, este. yo creo Creo que que está claro. bien. En esa parte no, no, yo siento que Toto y Huerta lo están haciendo bien. Me iría más por la defensa, ¿no? Bueno, en la defensiva creo que sí quitaría a Aldrete, pondría yo a Ergas a ver cómo Ergas. lo hace. Y en la media igual poner a Trigos o en este caso al Toti, ¿no? Exactamente. Y extrañamos muchísimo a Caicedo, ¿eh? Ah, No, sí, ya muy sé, por guajalito favor. No lo hemos ahorita. mencionado en el programa y no se ha leído en comentarios, pero ¿cómo extrañamos al parcero No, ahí? después de haber visto ese partido, créeme que todo el mundo lo extraña, o sea, de verdad, ¿no? Creo que también por ahí en la media llegan a poner a Ortiz, ¿no? Pero yo siento que ahora pues va a iniciar de titular cubriendo la baja de Natán. Obviamente por No esa hay parte. otras opciones. No, no tenemos Por otra. ahí le preguntamos mucho a Caicedo que cómo venía y fue meramente tema preventivo. Sobrecarga muscular, entonces esperemos que para el viernes ya esté, porque sí, la verdad es que no hay quien Voy a cubra. manifestar que se venga para acá, para Los Aguascalientes. chakras. Tienen que ganar, sí, no, tiene que alinear todo porque voy a ir al partido y necesitan ganar. Nunca vienen y cuando vienen necesitan ganar, no me pueden hacer eso. Sí, claro. Comenta Dani Berroc, Tabo no está para titular. En eso estoy de acuerdo, pero Sí, ahorita nos no, no metemos a está. esa parte. Luis Sí, y no, no, no. Manuel, el turco lo dijo y lo cumplió. Su favorito era Rayados y así lo hizo. Estaría bien ya votarlo y sus multas, sus sanciones, ¿quién las paga en el club? Pumas, que se lo descuente al señor para que aprenda a no querer hacer su voluntad. Ya basta. Él dijo que no haría, que los haría campeones esta temporada y no se ve como el turco. Si no puedes, por dignidad, renuncia. Ay, no, espérense. Tiempo, tiempo, Pausa ahí, aguanten. pausa ahí. Pausen un poquito, no, espérense. A ver, aguanten. Por menos de lo que está sucediendo en este momento, y esto que ya nos hizo ganar varios partidos y muy buenos partidos, colgaron a Rafa Puente y Rafa Puente tenía muchas más razones para irse. Entonces, relájense, gente. O sea, Yo está creo empezando el torneo. Bueno, empezando no. no, ya Es el va primer también. torneo del Turco con los Pumas, ahora sí bien. Tenemos un director técnico que sabe hacer las cosas. Que no le haya salido contra Monterrey no quiere decir que es toda una confabulación extraña porque no hayan ganado, ¿verdad? Que parece, pero no.
Es Entonces, no que me ahí lo está maten todavía. la afición enojada por los comentarios que hizo, ¿no? Digo, ahí un poco ética y profesionalmente, pues sí estuvo un poquito mal, ¿no? Sí, Pero claro. sabemos. Pero también la distorsionaron Sí, bastante, ¿eh? claro, es lo que iba a decir, ¿no? O sea, digo, hay directores técnicos, llámese el Tuca, ¿no? Que es fiel Puma. Y al final de cuentas estaba con Tigres y también reconoció que era una institución grande y no por eso cambiaba o tomaron los comentarios a mano. Aquí siento, como dice Rafa, distorsionaron un poco la situación con el Turco por este partido que se perdió y ahí lo están colgando, ¿no? O sea, no, está haciendo las cosas bien hasta dónde vamos, ¿no? Miren, hay que ser claros. El turco es rayado, él lo ha dicho. Sí, no, pero Claro, además es un historial si hasta va a por lo jugar, de lo su sabemos, hijo y todo, o sea. pero hubo muchísimas páginas que publicaron. El turco dice que Monterrey es el más grande. Ay, no, sí, no, qué Y yo cosa. vi la conferencia, o sea, yo la escuché y el turco comenta, para ser un club grande lo hace la historia. O sea, ahí refiriéndose a universidad. Y dice, de las instituciones que yo he estado en cómo las manejan, la gestión que tienen, el dinero que le ponen, Rayados es de los más grandes. Eso es lo que comentan. O sea, tampoco le pongamos otras palabras Sí, no relájense, textuales. Sí, el gente. periodismo amarillista, ¿no? Que saca esas notas y las páginas, otras páginas, sacan de contexto todo lo que dijo el turco en la conferencia. Yo también vi fragmentos de la conferencia y claramente no dice lo que las páginas ponían. El turco, perdón, afirma que es el equipo más grande que Pumas y que a la afición, o sea, tantas cosas que dije, o sea, no, bueno, ¿no? Sí, no, Y es que ahora volvemos a estamos una en polémica cuarto. que hubo. Estamos en cuarto, Sí, ¿eh? no, Estamos en claro. cuarto. Sea, la posición, por eso. No, no, no. Pero no sé si se acuerdan que hace poquito hubo una polémica también con un jugador de Pumas que andaba con una playera de otro equipo. O sea, Y en el también hay que estadio, ser, ¿no? exacto, hay que ser realistas en algo. Al final de cuentas, todo jugador de fútbol en algún momento fue aficionado de otro equipo. O sea, no, no es aficionado en el equipo que juega. O sea, no siempre. O sea, en algunas ocasiones sí. Que tú trabajes para una institución, que tú te pongas tus colores, los defiendas y todo, está padrísimo. Pero al final de cuentas tú eres un aficionado más. O sea, los jugadores son un aficionado más. Entonces, si el turco, por la historia que tiene, por lo de su hijo, porque si se acuerdan por ahí, cuando ganó contra Rayados, pues obviamente le dedicó el triunfo por allá. Es algo que pasa. O sea, al final de cuentas son aficionados. Si te gusta el fútbol, le puedes ir a cualquier equipo. Nada más que aquí. El problema es que la gente lo distorsiona de una manera, pero qué bárbaros, ¿eh? Sí, ya ni los comentaristas, ¿no? Por ejemplo, Martinoli, ¿no? Que es muy aficionado al Toluca y a final de cuentas trabaja en una empresa que no tiene ese equipo, ¿no? O sea, son cosas así que suceden. No pasa. De acuerdo. A Nerol comenta, buenas noches amigo. La diferencia es que el Toro viene ya con contundencia en Juárez y Tabú ya hace rato que no levantaba. E incluso Azul también tuvo una rachita negativa, ¿no? Tabú. Aquí puro Pumas, Marcos Guerrero, saludos amigo. Fue un muy mal partido, pero hay que mantenernos con fe y seguir apoyando, seguimos con pie hasta la victoria siempre. Comentario de Esther, bastante sensato. Sí, me parece que Pumas está en cuarto. O sea, ganas contra Necaxa y regresas a la posición 3 y sigues en posiciones buenas de liguilla, ¿no? No, y además, ¿desde cuándo no estaba Pumas en esa posición de la liga? O sea, sí, de la tabla. O sea, Sí, creo que desde que en se fue torneos Lilini, pasados, ¿no? exacto, o sea, torneos pasados era 17, 16, 15, o sea, lo más que llegamos a acercarnos creo que fue el 12. Sí, Y eso fue cuando se ya. perdió contra Chivas en el repechaje. Exactamente. Entonces, también, gente, o sea, también vean que se está haciendo un trabajo. Que ojo, también la tabla es muy engañosa porque por ahí Rayados tiene Ah, no, claro. dos partidos pendientes. Entonces, por ahí, o sea, Pumas tiene que ir a ganar sí o sí a Aguascalientes, hacerle partido a León, que es una cancha que también se le da a Pumas. No, no, no es que sea un terror como visitar el norte, Pues pero sí, por Atlas ahí. y Pop. Y Cerramos con Chiva. se cierra dos con tapatíos, ¿no? Entonces, si se tiene un cierre malo, ojito que nos podemos quedar afuera hasta de liguilla y de repechaje. Entonces, La era lo que ventaja que son de platicábamos, ¿no? la ventaja que son de locales, ¿no? También tiene que ver muchísimo, se tiene que hacer pesarse la localía, ¿no? O sea, sí o sí.
Por Sí, no, ahí claro. se me viene el partido contra Mazatlán, donde lo empatas a cero, contra Toluca, contra Monterrey. O sea, ganas esos tres partidos y ahorita estarías, pero Pero bien a gusto. Pero bien a era lo que gusto. platicábamos en programas pasados. La tabla ha sido muy volátil. O sea, te puedes ir en el puesto 8 y de la nada te brincas al 2. O sea, entonces sí está como muy, Sí, claro, pues, el cierre del torneo preocupante. es muy interesante, muy, Sí, no, muy. claro. Últimos comentarios por aquí, Ani, Ani no, sí se gana. Comentario de Jess, saludos Jess. Pongan de director técnico a mi brody Jorge Campos, es mi opinión, algún día sí se puede. Para que Comentario vaya de al partido Jorge con Tobar. chanclitas. Y es que todos aman al brody, ¿no? No conozco que haya Ah, persona que no sí. quiera a Jorge Campos. Ani, no, yo tengo el azul y oro desde Argentina. Ah, no, claro. Yo no estoy Oh. diciendo que vamos a perder, solamente estoy viendo estadísticas, muchachos. Y listo, Dani, ahora sí continuamos. Muy bien, ahora sí, vámonos con las bajas. Ay, Dios mío, un poquito preocupantes que vamos a tener. Monroy pues va a estar fuera algunos muchos partidos. Y pues ahorita tenemos la baja de Nathan Silva por dos razones. Una, porque se le ocurrió darle un cabezazo a alguien. Y la segunda es porque ya se tuvo una acumulación de tarjetas, ¿no? Que va a pasar algo similar con lo del Chino Huerta. Entonces, chicos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque la verdad yo sí lo veo preocupante por ciertas áreas. Ya vimos que con Monroy sí nos está fallando, pero con Nathan Silva, ¿qué show? ¿Creen que Palermo lo vaya a hacer bien si lo ponemos ahí? Lo tendría, Rafa yo no se opino ve que muy sí. convencido. Yo opino que sí. Lo tendría que hacer bien, pero no venía en su mejor momento antes de este torneo, ¿no? Entonces esperemos que retome ese Palermo que vimos llegar de la segunda Segunda, sí, de la expansión. y que nos cayó la boca a todos, porque todos estábamos, híjole, sale Johan, entra Palermo y qué demonios pasó aquí. Y de volada nos cayó y dijimos, Palermo juega siempre. Entonces esperamos ver ese Palermo que llegó en ese torneo. Le dio el bajón con la entrada de Nathan y Licha. ¿No? No, no, yo siento que sí lo va a hacer bien. A mí me gusta mucho su estilo de juego, su manera de defender. Entonces confío en que va a hacer las cosas bien. Pero sí, obviamente, ya cuando regrese de la suspensión, sí pondría otra vez a Nathan. Que me disculpes. Que me disculpes, Team Palermo. Sí, no, claro. Por ahí ahorita van a brincar los comentarios del Team Palermo, vas a ver, van a empezar así de, ¿y ahora Ah, sí, qué para mí pasó es aquí? A muy, ver, muy una curioso. pregunta así rapidita. ¿Quién les gusta más, Licha o Natán? Solo No, uno. Lisandro. A mí, Lisandro. Licha. Creo que sí. Sí, porque era lo que yo les platicaba. Yo le tengo mucha fe a Licha y al Toro y se los he dicho en todos los programas. Y Licha me gusta mucho su juego y aparte me encanta lo guerrillero que es. O sea, de verdad tenía un chorro que yo no veía a un jugador así que le entrara lo que fuera y que te ayude en la defensa porque él llegó a acomodar, o sea, más allá de lo que está haciendo Julio, que lo está haciendo muy bien, Licha te llegó a acomodar muy bien la parte de defensa. Y son de los que te están gritando y moviéndote y acomodándote. Y a mí, en lo personal, me encanta ese jugador. Sí, de Tiene Pumas. esa mística de Pumas, la verdad. Se Aparte, siente que hay siempre llega bravo, o colores. sea, llega bravo, pero no tiene eso de ser inconsciente en lo que hace. O sea, por ejemplo, Es una defiende, mezcla ¿no? como de Defiende, Verón y defiende. el Picolín. O sea, es como las ganas de pelear del Picolín con la conciencia de Verón. O sea, es como un. Ay, no sé, es muy Sí, raro, pero me porque gusta. llega y te encara, pero no lo amonestan, o sea, porque no hace nada, No. nada más te encara, se pone ahí, defiende a los suyos, pero no empuja, Exacto. no pega, no, o sea, No. No totalmente nada. concentrado. Entonces es Exacto. muy bueno. Qué Muy buen chulada de jugador. jugador. Muy buen jugador. Buena contratación. Perfecto. Eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Y ahora, rapidísimo, la siguiente polémica antes de pasarnos a los comentarios otra vez, es lo que platicábamos. Estamos en cuarta posición de la tabla general. Yo sé que literalmente me van a decir, necesitamos ganar los cuatro partidos, pero ¿qué más se necesita para que Pumas tanto o que no baje del cuarto puesto y que suba o que literalmente en dos jornadas ya digamos, ya, se acabó, ya estoy ahí en liguilla, ya no me tengo que preocupar? Yo considero que se le tiene que ganar a Necaxa, se le tiene que pelear a León, si bien es sacar puntos, o sea, yo creo que al menos un empate o ganarle a León y en casa tienes que cerrar muy fuerte para tratar de subir a la posición 2-3, ya por ahí el América considero que ya se fue, Tigres con 25 es bastante alcanzable todavía, pero por ahí viene Chivas con 21. Viene Monterrey con 20, que tiene dos juegos pendientes. Por ahí podría superar inclusive a Pumas
con estos dos juegos que tiene pendientes, Toluca con 18, entonces la posición 10, que son los que entran al repechaje, está con 15 puntos, ¿no? Entonces dejas ir puntos y te pueden alcanzar y terminas en una posición baja o hasta con riesgo de quedar fuera. Entonces, fundamental el viernes, ganar y el León sacar puntos, que es lo que se viene esta semana. Exactamente, así es, mi querido Rafa y mi querida Ani, un puesto nada desagradable. La verdad es que obviamente deberíamos de ser el primero, quien no quisiera, ¿no? Pero claro, aquí el equipo ha trabajado bastante, bastante bien para estar en esa posición. Cosas que mejorar, como lo dije en el punto anterior, en sí, este equipo está para competir y quedarse directo en la liguilla. Aún faltan cuatro fechas, como lo comentábamos, dos de visita, y dos de local. Sería prematuro pensar en el campeonato, aún no hay que ilusionarnos. Hago énfasis en que no tiene nada de malo, pero sí se tiene que pensar con la cabeza fría, en primero pensar en esta liguilla, rescatar esos partidos y estar ahora sí que pensando en qué pasa y con quién nos va a tocar en esta liguilla, ¿no? Sería muy buen punto a pensar en que no hay que ilusionarnos, pero sí pensar las cosas bien. Bueno, el turco tiene que hacer las cosas bien para poder llegar frescos y con toda la ilusión de llegar a ganar estos partidos. Sí, no, claro. Y fíjense que yo sí comparto mucho la filosofía que tiene el chino de un partido a la vez. Hay que ir pensando, hay que ir viendo qué se hace en cada partido, pero de una en una. O sea, la mentalidad en cada partido. No, o sea, no brincarme hasta el de Chivas o no brincarme hasta el de Atlas, no. O sea, ahorita primero Necaxa, luego León y así nos vamos hasta que termine. Y yo creo que eso les ha funcionado bastante bien. O sea, el hecho de llevarlo de esa manera. Y me encantaría decirles que quisiera que Monroy regresara pronto, pero se me hace que no va a volver rápido. Así que pues bueno, vamos a tener que llevarla ahí con Benevento, a mi modo, ya que... antes de pasarnos a comentarios, porque son ahorita un poquito... nos vamos a meter a la polémica del mejor y el peor jugador, que creo que en esta ocasión va a estar padre, va a estar interesante, así que pónganos en los comentarios su mejor y su peor jugador. Los quiero leer porque de verdad estoy segura que por ahí vamos a concordar en algunos. Y voy a empezar con Lalo. Lalo, mejor y peor jugador. Ay, bueno, rápido, antes de todo esto, un poquito quería comentar acerca de esta polémica que no la comentamos. Les quería hacer una pregunta a ustedes, que cómo ven, ¿era penal o no sobre la acción de la mano? Yo opino que sí era, la mano la llevaba abierta, roza un poco en el muslo, pero para mí debió de haber sido marcada, no sé ustedes. Es que la toma no se ve tan clara de la mano de Dineno, o por lo menos no de la... O sea, no se marcó porque primero dijeron que le había pegado en la mano a Dineno, pero luego le pegó como al muslo, okay. Y luego de ahí, ajá, o sea, como que estuvo, es que brincó muy raro, la verdad, o sea, brincó como con la costilla, no se le pegó con una lonjita, algo así, estuvo medio raro. Cámara lenta, ¿no? Cámara lenta. Ajá, y la toma no se aprecia bien, y si ves la toma del jugador, yo no alcanzo a notar que le haya pegado en el muslo antes. No sé si alguien lo vio. Yo veo un pequeño rozón, más no que le pegue directamente y bote a su mano, pero la verdad, siendo razonables, así como el que marcaron contra América, que para mí debió de haber sido como que un poco más realizado, porque le está pegando en esta altura, debajo de la manga, y creo que el reglamento dice que tiene que ser debajo de la manga. No sé si ya cambió, pero lo que argumentan... Ah, y aquí los cambian a cada rato. Ajá, los comentaristas comentan y argumentan que va con la mano arriba, una mano que no debió de haber ido en esa posición. Lo mismo sucede en esta situación, el jugador va con la mano estirada fuera y la lleva en una posición antinatural, sí, entonces claro. Considero que sí se debió de haber marcado. Para mí también es penal, polémico, pero sí termina siendo... Pero sí era penal. Exacto. Sí, yo bueno, creo que sí. Ya si nos queremos meter. Ya si nos queremos meter en otra polémica, ¿cómo vieron la camisa del turco? pero ojo, no por eso pierde Pumas, ¿eh? No, no hay... Sí, no, ah, no, 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 no. Pierde no. Por su displicencia y por no ser agresivo. Exacto. Exactamente. Sí, no, no, no nos vamos a convertir como los otros que nada más ganan por penales, entonces. No va a decir nombres, pero en serio, ¿cómo vieron la playera del turco? No, ya, en serio, ya, vámonos, vámonos con los jugadores. Vámonos, Lalo. Bueno, mejor y peor jugador. Los vi con ganas de opinar de eso.
Aquí viene la parte que más nos gusta, como bien dices. Para mí siento que el mejor jugador del partido fue Lisandro Magallán. Recorre muy bien, se planta perfecto, defiende bien, buena concentración y buena contratación también, ¿no? El peor jugador para mí es Del Prete. Les voy a decir por qué. No sé si ese muchacho quiere o no seguir en Pumas. No se le ven las ganas, pero en la jugada del gol pierde la marca. Le mete en el túnel y levanta la mano alegando que había cierta mano, que hubo infracción, y bueno, no sigue la jugada, se queda parado y no acompaña a Ergas. Para mí, por eso no fue el mejor jugador del partido. Eso sí está fuerte, muchachos. Y eso sí es un análisis muy, muy cercano a lo que pasó. Vamos, Rafa, mejor y peor jugador. Híjole, mejor me cuesta dar uno. Realmente no me gustó el funcionamiento de Pumas y me es complicado. Por ahí sí comparto en Licha, el mejorcito o el que no tuvo un mal partido, pero realmente sí no me gustó el funcionamiento. Me gustó cómo entró Totti, Rodrigo López, creo que es de lo más rescatable que podría mencionar. Pero realmente mejor jugador no podría poner en esta ocasión. Y peor jugador, híjole. Toto, Dineno, por la que falla, Bueno, sí, esa dinero estuvo también. clarísima. Por eso sí se pierden partidos. Estaba de cara al marco, esa no la puedes fallar. Un delantero que está a punto de entrar al top 10, me parece que no. No sé qué hizo. ¿Quiso recentrar o qué? No sé, estuvo muy raro. O sea, Todo no, raro, fue muy pero era para raro. definirla. Y por ahí No también te. pondría a Molina. Molina pierde totalmente todo el medio campo y muchas pelotas son perdidas por Molina. Entonces, el primer o el peorcito partido que le he visto a Molina en Pumas, porque me venía gustando lo que había sido cumplidor, pero en esta ocasión Molina sí no me gusta. Entonces, tengo esos tres: Dineno, Toto y Molina. Híjole, ay, es que yo creo que estoy igual que Rafa, pero yo voy a batallar más en darles el peor que el mejor, porque yo sí estoy de acuerdo que Lisandro Magallán dio un partido muy bueno e incluso siento que Julio no lo hizo mal a pesar de su calificación que le ponen, lo cual también es muy raro que lo siga Es que diciendo, pero no llegaron Lisandro, a su puerta, o sea, casi es no que tocaron su ese es el puerta. problema, o sea, y lo califican mal por la única que tuvo que le metieron el Sí, gol. claro. O sea, pero realmente no fue su culpa. O sea, no fue un error de él el que el gol haya entrado. Fue un gol de, o sea, fue culpa de la defensa, ¿no? Pero realmente me gustó mucho la actuación de Lisandro Magallán. Creo que realmente es un muy buen jugador, un jugador que sí representa la garra de Pumas. Yo creo que es algo que les he estado diciendo desde que entró y desde que lo vi jugar. Y como pues de lo peorcito, yo creo que sí voy a dejar a Del Petre. Porque no me. Es que no, es que de verdad. O sea, yo sé que a Casi Rafa le todo, duele. Sí, no, o sea, yo sé que le duele un chorro. Pero es que de verdad no siento. Y era lo que les decía. Lo tocó una vez. El balón lo tocó una vez desde que entró de cambio. Y no lo volvieron a mencionar para absolutamente nada en todo el partido. Y voy a agregar a Tabo. me quité el escudo. Lo voy a agregar Oh. ahí. Porque tampoco me Nunca gustó. había Me gustó notado el que partido jugó. que dio. No, sí, no, no, no me gustó. Realmente no siento que haya hecho algo extraordinario más allá de lo que entró a hacer y más o menos. Entonces realmente sí los dejaría a los dos ahí en lo peorcito. Yo creo que es la primera vez y el primer partido en el que no mencionamos al Chino Huerta para absolutamente nada, ni de mejor ni de peor. Sí, Pero exactamente. bueno, vámonos a los comentarios antes de pasarnos a las demás categorías que traemos por ahí. Sí, por aquí comentan. Contra Necaxa se gana, contra León es un volado, contra Atlas es peleable y quizás el único complicado es Chivas. Bueno, partido perdido. Por lo pronto, Roberto dijo que el viernes se gana. Quedémonos con eso. Sí, se tiene que ganar, chicos. Yo quiero ver la dupla de Palermo y Licha. Pues la vas a ver el viernes, amigo. Es Sí, la porque central que supongo va a jugar. No, no sí, creo que exactamente. Team Si no, no salen con la Licha. Co sorpresa. comenta Itzel, en relación a la pregunta de Licha o Natán, se queda con Licha. Con mi pico no. Ah, qué bien. Yo a Marco Palacios le tenía un afecto muy considerable. Era un gran jugador, mucha garra, todo lo que se le pide. En el talento podemos decir, diferir, lo que sea, pero en garra, híjole, cuánto corazón le ponía, ¿no? A mí me gustaban los dos picolines, ¿eh? Sí, también Sí, es yo otro. fui muy fan de los dos y créanme que yo también le tiraba mucho, sobre todo
a nuestro Marco, querido portero, Alejandro. Alejandro era el que más yo le tiraba porque decía, ay, no, es que fue la misma transición que pasó con Julio. También tuvo actuaciones muy malas y de repente empezó otra vez y terminó siendo un súper portero. Y de ¿Estás verdad los hablando del dos, 2011? ¿Me estás exactamente, diciendo? y a mí Sí, los me dos me tocó. encantaban, o sea, yo amaba cómo peleaban y peleaban y peleaban por Pumas. Y en el campeonato de 2012, justamente también en las peleas que hubo con el América en la semifinal, híjole, también No, estuvo qué buenísimo. bárbaro, ¿eh? Buenísimo. Por aquí Carlos Beto Falcón comenta, yo también prefería a Licha, muy parecido a su estilo de juego al de Alcoba. Clonemos al Chino y a Licha, comenta Susana Reyes. Saludos, Susi. Al Hola, comandante le hace sí, falta un mozo y un Rubalcaba. Saludos desde Matamoros. Ay, ¿cómo nos hace falta Rubalcaba, eh? ¿Cómo sí, nos hace a mí falta? siento que nos hace más falta Rubalcaba que Mozo, ¿eh? Sí, claro, no, pero Una no, oye, dupla ¿qué memoria portaba chino. tienes? Itzel, ¿cómo que todavía no comenta? Mi favorito por siempre, Alejandro Picolín Palacios. Team Picolín por siempre, muchos quieren al Picolín, a los Ay, dos Picolines, ¿no sí. A crees? los dos picolines. No, yo de verdad los quería un chorro. Son de los jugadores que sí se extrañan, que los quiere ver uno ahí. Y que Pero ganaron, bueno, y que ganaron ya. algo, que Y que ganaron algo. Sí, que ganaron ganaron algo, algo. sí, ese campeonato, exactamente. Así que eso está bastante interesante. Pero bueno, Rafa, vámonos a cómo les fue a las demás categorías. ¿Cómo jugaron? ¿Cómo les fue? Dime qué bien, por favor. Fíjate que la femenil venía de dos partidos donde perdieron en Querétaro, perdieron en Guadalajara, y tenían ya un panorama complicado, pero por ahí golearon a San Luis y se metieron a la octava posición. Se juegan prácticamente todo frente a Juárez. Es un duelazo porque Juárez también se juega su pase a Liguilla, entonces el que gane pase, así de simple. Entonces, el viernes también terminando desde varonil, sigue el de la femenil, juega a las 9:05 en Juárez, y pues en un juegazo, ¿no? Esperemos Pumas pueda ganar, y ojito porque se vendría una en cuartos contra el América. Se Entonces, va a poner bueno, ¿eh? ojalá, ojalá estaría ganen buenísimo. las nuestras. Por ahí la 23 también jugó contra Rayados y los goleó 3-0 en un buen partido. Por ahí continúan en la octava posición, están arañando la liguilla, pero también tendrán que cerrar fuerte para consolidarse. Y los que la están rompiendo totalmente es la sub-18, que ganó 1-0 en partido en la cantera. Y sigue de super líder, ya con 31 puntos, ya prácticamente clasificado, ya nada más si se mantiene, pues como super líder. Bueno, muy bien. Perfecto, qué bueno que les fue bien. Ya era justo. Pero bueno, chicos, se nos acabó el programa. Saben que me encanta hablar de fútbol con ustedes, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo el día de hoy. Pero antes de irnos, chicos, juega Pumas contra Necaxa este viernes. Por ahí voy a andar en esos lados. Por allá, ya parte de la Rebel de aquí de Aguascalientes también ya se comunicó con nosotros. Cualquier cosa que ocupe gente de Aguascalientes, por aquí los podemos ayudar si van a ir. También el día 31 que juegan contra León, por ahí van a encontrarse a Rafita, también por allá va a andar. Así que también lo que ocupen en ambos partidos, pues ahora sí nos va a tocar a nosotros disfrutarlos por acá, ¿no? Y Muy bien. antes de despedirnos, Lalo, danos tus redes sociales, cómo te encontramos en redes sociales y tu pronóstico para este partido contra Necaxa. Claro que sí. Mira, bueno, espero que ganen en ambos, para ti y para Rafa. Espero que Por disfruten ese favor. partido. Y bueno, yo pronostico un 3-0. Esperemos que los nuestros ganen con autoridad. Y siento que lo van a hacer, ¿no? Esperemos. Y mis redes sociales, estoy como Lalo AG en Facebook, en Instagram me encuentran como Lalo-Aurel15. Muchas gracias a todos los que nos vieron esta noche, gracias a ustedes también por este bonito programa y que estén muy bien. Perfecto, muchas gracias. Rafita, ¿cómo son las redes sociales para que nos sigan nuestros queridos chicos de aquí y tu pronóstico, por En favor? todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, T-Reads, Twitter, TikTok, todo, todo, todo. De Pumas yo soy MX y coincido con el pronóstico de Lalo, tal vez yo un 3-1, pero Pumas se lo tiene que llevar y disfruta mucho, Dani, que vas a tener a tus Pumas. Enhorabuena.
¡Qué emoción! De verdad sí estoy emocionada, chicos. No venían desde febrero, así que vamos, vamos por ese partido. Yo les voy a decir que me voy a ir con un 2-0 y estoy totalmente segura de que el Toro Fernández anota gol. Así que vamos a ver si en esta ocasión le atinamos. Esperemos, esperemos que sí. Y a mí me encuentran en Facebook, Instagram, TikTok como Ani Díaz. Así que pues vayan y síganos a todos nosotros, vayan y sigan a la página y tendremos más información para ustedes por ahí. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos. Gracias, cuídense.